La función escalón o función de Heaviside es una función que vale 1 si x es positivo, 0 si x es negativo o 0, aunque también a veces se le define en 0 como un medio. Nosotros vamos a tomar esta definición y está muy relacionada con la delta de Dirac y vamos a ver por qué. Lo primero es ver qué pasa con la derivada de la delta de Dirac. Vamos a ver qué pasa con x por la derivada del delta de Dirac. Lo que vamos a querer ver es que vale que x por la derivada de la delta de x es igual a menos la delta de x. Y como siempre, para una igualdad entre deltas, vamos a ver que se cumple la igualdad con las integrales y las funciones ordinarias. Entonces, para ver esta igualdad, tenemos la integral desde menos infinito más infinito de una f de x, función ordinaria de prueba que utilizamos, por x derivada de x del delta de Dirac, por dx, y queremos ver que esto sea igual a esto, que va a ser lo mismo pero con un delta de x y un menos. ¿Qué pasa con esta integral? Bueno, la delta está centrada en 0, en principio con eso no va a haber ningún problema. Lo que sí, aprovechando que hay una derivada dentro de una integral, podríamos hacer integración por partes, tomando por un lado x por f de x y por otro lado la derivada del delta. Esto va a ser igual, según la fórmula de partes, a por un lado esto dejado como está, esto digamos integrado, o sea el delta de x sin derivar, menos, esto es evaluado entre menos infinito y más infinito, menos la integral de menos infinito más infinito de, por un lado vamos a tener la derivada de x por f de x y el delta sin derivar. Por supuesto, no sabemos qué va a pasar con esto, pero vamos a utilizar el beneficio de que la delta de x solo es importante en 0. Por lo tanto, primero, el delta de Dirac en más infinito o menos infinito es 0, así que esto es igual a 0, no hay ningún problema. Con la integral, hay que considerar el delta otra vez, está centrado en 0, y vamos también a desarrollar esa integral, la derivada en realidad. Esta derivada va a ser igual a el primero derivado, que es 1 por f de x, más el x por el segundo derivado de f de x. Todo esto multiplica al delta de Dirac de x, integral entre más infinito y menos infinito. Tenemos dos integrales acá entonces. La integral de el primer término, que es f de x delta de Dirac x, y la otra integral, que es la de la x por la derivada de f en x por delta de Dirac x diferencial x. Estas son dos separadas, donde la primera ya sabemos que da f en 0. Esta da f en 0 porque es evaluar en 0. El pico está en el 0. Y lo mismo va para esta parte. Hay que evaluar esto, que es nuestra f de x, ya no deberíamos llamarla f, pero es la función a evaluar ordinaria. Evalúa en 0. Como acá está el x, hace que todo esto sea 0. Y entonces toda esta integral es igual a 0. O sea que nos termina todo dando igual a menos f de 0. Bueno, pero menos f de 0, ¿cómo lo podríamos poner en términos de una delta de Dirac? Justamente como lo tenemos acá, menos infinito más infinito, f de x, delta de Dirac x, de x. O sea que podemos poner que el lado derecho, que es x por derivada de x del delta de x, esto es igual a, bueno, con este menos, queda menos delta x, que es lo que queríamos ver. Las igualdades entre estas integrales dan las igualdades entre las funciones que dependen del delta de Dirac. Hasta ahora no apareció la función escalón de Heaviside, pero va a aparecer con lo siguiente, que es
demostrar ahora que la derivada de la función de Heaviside, de la función escalón, es justamente la delta de Dirac. Como siempre, para demostrar igualdades entre funciones que tengan que ver con la delta de Dirac, vamos a tener que buscar igualdades con las integrales. Entonces, esta igualdad va a ir representada por la función de prueba f de x multiplicado por lo que tenemos de este lado. Y vamos a querer llegar a f de la misma integral, pero con el delta de Dirac. Entonces, otra vez podemos hacer lo que hicimos antes. Integración por partes. Eso va a hacer que quede f de x por la función escalón, evaluada menos infinito más infinito, menos la integral menos infinito más infinito de, ahora sí, pasamos la derivada para el f, diferencial x. ¿A qué va a ser igual todo esto? Bueno, en principio, evaluar esto en más infinito, bueno, en más infinito la función de Heaviside vale 1, nos lo tomamos como el límite, vamos a escribirlo de esta forma. Evaluado en más infinito, nos queda f más infinito por 1, que sería como tomar el límite, menos hacer f en menos infinito, multiplicado por 0, que es lo que vale la función de Heaviside en menos infinito. Siempre y cuando esta sea una función continua que no tenga divergencias, esto va a ser igual a 0. Suponemos que es una función continua, como siempre decíamos, y vamos a pedirle que sea acotada. En cuanto a esta integral, sabemos que va a ser 0 para los negativos, por lo que nos dice la definición de la función escalón. Y solo nos va a importar entonces de 0 a más infinito, donde va a valer 1, por lo tanto solo va a quedar la integral de la derivada de f. Entonces, esto va a ser igual, nos quedó el f más infinito, menos f evaluado en los extremos, ¿no? Teorema fundamental de cálculo, f más infinito menos f en 0. Otra vez suponemos que el límite existe y nos da un número, de modo que podemos cancelar estas dos cosas, y con este menos tenemos un más, queda f en 0, que esto escrito en términos de delta de Dirac es igual a f de x delta de x de x, haciendo que esta igualdad de esto, que es igual a esto, implique que la derivada de la delta, de la derivada de la función de Heaviside, la función escalón, es igual al delta de Dirac, que es lo que queríamos ver. De ahí tenemos la importancia de esta función, es muy importante.